Hoy quiero compartir con ustedes sobre la industria de la moda y su objetivo de alinearse a un desarrollo sostenible. Es por esto que algunos países han implementado iniciativas para promover un consumo y una producción más responsable. Un ejemplo es el Fashion Pact que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó en la cumbre del G7. El fin es delinear un conjunto de objetivos compartidos para que la industria de la moda logre cero emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2050. Por otra parte, en Alemania el ministro de Desarrollo presentó el proyecto Botón Verde, que es una etiqueta ecológica como reconocimiento a las prendas que fueron fabricadas respetando determinados criterios medioambientales y cumpliendo algunos estándares laborales. El objetivo es que los consumidores preocupados por la huella ecológica o económica de sus compras puedan identificar rápidamente estas prendas. Aunque los incentivos e iniciativas son importantes para disminuir la contaminación a causa de la moda, no olvidemos que los consumidores somos quienes tenemos la última palabra. De nosotros depende que la cadena de valor cambie y tenga un propósito en beneficio del planeta.